Vengo de Cádiz, vengo a luchar por las pensiones, por la sanidad, por nuestro futuro, por nuestro presente y porque hay que salir a la calle a luchar. Este país tiene que salir a la calle y estamos hartas de corrupción y de la precariedad y estamos hartas de todo. Este país se tiene que levantar y tenemos que levantar a los españoles, dejar el sofá, dejar el internet y salir a luchar porque es lo que nos toca. Bueno, nosotros reivindicamos fundamentalmente unas pensiones dignas que se traducen en una pensión inmediata, urgente, homologable al salario mínimo, 900 euros, y a muy corto espacio demandamos los 1.084 euros, que es la Carta Social Europea la que demanda o dice que esas pensiones son las que tienen que tener los ciudadanos de la Unión Europea. Esos 1.084 euros los consideramos irrenunciables y pensamos que el país tiene disponibilidad económica, pero no hay voluntad política de los gobiernos, porque estos gobiernos que hemos tenido, tanto el Partido Popular anteriormente como ahora el Partido Socialista, han sido gobiernos al servicio del capital, al servicio de los poderes económicos y financieros, y evidentemente no se han preocupado, han hecho dejación de responsabilidad, y no lo decimos los pensionistas, lo dicen ciertas entidades públicas como la Autoridad Independiente de Reforma Fiscal, como la comisión, las comisiones parlamentarias, incluso de otros grupos políticos que no están en la línea del gobierno. No hay una voluntad política para resolver el problema de pensiones. El país tiene posibilidades económicas, pero desgraciadamente no hay una distribución de la riqueza que tiene el país hacia esa mayoría social que somos jóvenes, trabajadores y pensionistas. El tema de las pensiones, desde que se instauró el Pacto de Toledo, empezaron las dificultades con el tema de las pensiones y las distintas congelaciones. El Pacto de Toledo es lo peor que le han pasado a los pensionistas en las últimas décadas, porque lo basa todo en el sistema contributivo, en las cotizaciones de los trabajadores, cuando antes había siempre partidas en los presupuestos generales del Estado. Que una de las reivindicaciones es esa, o sea, las pensiones tienen que estar blindadas en la Constitución y tienen que estar blindadas como mínimo con la subida del IPC, pero tiene que haber partidas presupuestarias. Las pensiones tienen que entrar en los presupuestos generales del Estado, de manera que siempre, como dice la Constitución dice que siempre habrá recursos suficientes para atender el tema de las pensiones y otras cuestiones sociales. En consecuencia, tiene que haber partidas en los presupuestos generales del Estado que garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas. Hemos estado toda la vida trabajando, toda la vida cotizando, y ahora llegas a ser mayor y no vas a tener derecho a vivir. Hay que defender las pensiones, sea como sea. Y si todos devuelven lo que nos han quitado, las pensiones, hay dinero para las pensiones y para más cosas. El sistema público sufre un ataque muy importante por parte de los gobiernos y de los poderes económicos, porque está claro que los 140.000 millones que supone el gasto en pensiones públicas, que evidentemente es un derecho que tenemos como ciudadanos reconocidos en las leyes y en la Constitución, esos 140.000 millones son un caramelo muy dulce para los bancos, las financieras y los poderes económicos que pretenden privatizar el sistema público. Esa es la clave del problema. Hemos sufrido, la sociedad española, hemos sufrido la reforma del artículo 135 por parte del Partido Popular y Partido Socialista, que han sido políticas paralelas, similares unas y otras, y a partir del 135 lo que han intentado ha sido aplicar cuatro reformas, dos laborales, la del 2010 y 2012, 2010 del Partido Socialista, 2012 del Partido Popular, y dos reformas de pensiones, la del 2011 y 2013. Esas cuatro reformas tenían un objetivo concreto: deteriorar en gran medida el sistema público para favorecer los planes privados de pensiones, que ya estos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y otras fuerzas sociales, apoyaron en los pactos de Toledo del 96. Los pensionistas estamos pidiendo
una pensión mínima de 1.080 euros. Y sobre todo las pensiones más bajas, que bueno, hay las no contributivas que tienen que subir también, porque es una vergüenza que estén cobrando 300 y pico euros. La gente que no tiene suficiente tiempo cotizado para cobrar una pensión contributiva. ¿Que por qué he venido? Con muchos motivos. Uno de ellos es el asunto de pensiones, el que los gobiernos, el gobierno actual y los gobiernos que vengan, que se pongan atención a lo que el pueblo está pidiendo. En el momento que se desvinculan, a partir de esos pactos de Toledo del 96, los presupuestos generales del Estado en la responsabilidad de pagar las pensiones públicas, sucede que los bancos y las financieras intentan deteriorar el sistema, junto con las políticas, las reformas que han llevado a cabo estos gobiernos, deterioran el sistema con el fin de decir que no es sostenible. No es sostenible, según ellos, porque, evidentemente, el gobierno hace unas políticas para provocar la falta de ingresos en la seguridad social. ¿Por qué no hay ingresos en la seguridad social? Porque han llevado a cabo dos reformas laborales, Partido Popular y Partido Socialista, que lo que suponen son salarios de miseria y condiciones de trabajo muy precarias para los jóvenes y para los trabajadores. Eso supone un deterioro en los ingresos de las arcas de la seguridad social económica y entonces, claro, evidentemente hay menos ingresos. Con esas políticas lo que sucede es eso, sucede un deterioro del servicio público y el beneficio claramente está en los acuerdos que han tenido y han llevado a cabo estos partidos en Bruselas apoyando el Plan Paneuropeo de Pensiones Públicas, de pensiones privadas. Es decir, están apoyando las pensiones privadas para intentar deteriorar el servicio público. Los sindicatos tienen que jugar un papel importante en estas reivindicaciones, entre otras cosas porque los sindicatos son organizaciones de autoorganización de los trabajadores para defender sus derechos. Los trabajadores de hoy son los pensionistas del mañana y los pensionistas de hoy han sido los trabajadores de ayer. O sea que las pensiones están englobadas en lo que es la política laboral de este país. Los pensionistas son trabajadores. Han sido trabajadores y lo siguen siendo. Pertenecen a la clase trabajadora. La mayoría, el 90% de ellos. En consecuencia, los sindicatos, la temática de las pensiones y de la organización de las pensiones les atañe directamente. Como organizaciones de trabajadores, o sea, el papel del sindicato es fundamental en estas reivindicaciones y la CGT desde luego tiene que estar, está y estará apoyando las reivindicaciones que vengan de las coordinadoras de la organización de los pensionistas, de la COESPE y de las distintas coordinadoras que hay a nivel de los territorios. ¿Por qué vengo desde allí? Pues fíjate, siendo minusválida, que estoy haciendo un esfuerzo grandísimo porque pienso que esto de las pensiones hay que darle una solución. Las movilizaciones empiezan a raíz de la situación de congelación con el gobierno de Rajoy, de la congelación de las pensiones y de la subida del 0,25% durante varios años y nacen de la organización de los pensionistas. Los pensionistas ven y tienen la necesidad de organizarse para defender sus derechos y a partir de ahí es cuando comienzan las movilizaciones. Hay todo un tejido social que se ha ido organizando a nivel de todo el Estado porque la COESPE es la organización estatal que engloba a las distintas coordinadoras y grupos territoriales de las distintas coordinadoras que hay en todos los territorios, que se han ido constituyendo a lo largo y ancho del territorio del Estado. Aquí en Madrid, por ejemplo, la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que aglutina a las distintas plataformas que hay en lo que es en la Comunidad de Madrid, en todos los pueblos del cinturón, pues hay asambleas de pensionistas constituidas y están coordinados y en los barrios, y están coordinados en la Coordinadora de Pensionistas de Madrid
y a nivel estatal es lo mismo. Los pensionistas consideramos que hay dos momentos claves en las reivindicaciones que hemos llevado a cabo. Los dos momentos claves son el 22 de febrero del 2018, cuando decenas de miles de pensionistas, en Madrid fuimos 40.000, rodeamos el Congreso de los Diputados y provocamos un cambio de políticas en los momentos que el gobierno del Partido Popular decía que no había dinero, no había dinero para pensiones. A partir del 22 de febrero es una fecha clara donde hay un punto de inflexión y donde el gobierno ya dice que sí hay dinero. A partir de esos momentos negocia con el Partido Nacionalista Vasco, negocia con Ciudadanos, negocia con algunos partidos y dice que efectivamente se puede llevar a cabo el señor Montoro la subida del 1,6%. Eso significa un cambio de políticas en el sentido de los recortes que estaban aplicando a partir de las reformas y significa una victoria del movimiento de los pensionistas. El segundo punto importante es el momento en el cual confluyen en Madrid las dos columnas de pensionistas, la de Bilbao y la de Rota. Después de atravesar el Guadalquivir y el Ebro, como suele decirse, enlazando las dos mesetas, a partir de esos momentos se recorren decenas, centenares de pueblos y ciudades y consideramos que en estos momentos le corresponde al gobierno del Partido Socialista tomar decisiones que no las toma. Pedimos unas pensiones dignas, que hay muchas pensiones que son de supervivencia muy, muy estrecha. Y aquí estamos pues para hacer frente en la medida que podamos a todas estas peticiones. El señor Pedro Sánchez no ha llevado a cabo las promesas que había dicho reiteradamente en el tema de pensiones. El señor Pedro Sánchez había dicho que efectivamente las pensiones se iban a revalorizar por ley, que el 0,25 de subida que teníamos implantado por el gobierno y las leyes del Partido Popular iban a ser derogadas, el factor de empobrecimiento de los pensionistas iba también a suprimirse, de hecho fue el Partido Socialista quien lo impuso en la reforma del 2011. El señor Pedro Sánchez no ha cumplido lo que dijo respecto a la aplicación de impuestos para apoyar los recursos de las pensiones en el tema de los impuestos a la banca, en el tema de los impuestos a las tecnológicas. Es decir, ha incumplido sistemáticamente las promesas que dijo. Y nosotros denunciamos que esos incumplimientos no merecen el apoyo y el respeto de los ciudadanos, porque evidentemente hemos sido engañados en ese sentido y nos sentimos defraudados por un gobierno que promete y luego solo sirve, como ha hecho anteriormente el gobierno del Partido Popular, a la banca y a los poderes financieros. Los pensionistas vamos a seguir trabajando, gobierne, como dice el lema, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, los pensionistas vamos a seguir reivindicando la actualización de las pensiones a un mínimo de 1.080 euros, que estén blindadas en la Constitución, que estén blindadas al IPC y que estén en los presupuestos generales del Estado. El sistema tiene que ser mixto, sistema contributivo y partidas en los presupuestos. Tan importante como nuestro presente, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Vamos a ver, levantar el país, es nuestra vida. A ver si de una vez para todas la clase política se pone a trabajar. Recuerdo que a los 40 años lo que menos pensaba era en la pensión. Pero el tiempo pasa rápido y llega un momento que te encuentras de la noche a la mañana que ya tienes la próstata jodida, tienes una serie de cosas.